Así no, así no. Tienes que poner otra normativa.
gusta? Sí, hombre, claro. A ver si preparamos una paella, pero... Venga. Disfrutando de la fiesta, ¿no? Pues sí, ya tocaba. Incluso te puedo decir que es la primera vez que asisto a la fiesta de la matanza de Pinilla. Claro, el trabajo obligaba. Es así, sí. Venga, pasalo bien. Bueno, estamos aquí con más comensales. ¿Qué tal está pasando? Gracias por venir a honrar a mi pueblo, Pinilla de los Marruecos. Muchas gracias. A pasarlo bien. Ni hoy porque están en de bodas. Están de bodas. En la onda de mí. ¿No? Muy bien, pues a pasarlo bien. Venga. Esto, las mesas por lo menos, ¿no? Que has sido el encargado de preparar las mesas. Sí, algo. ¿Algo? ¿Has colaborado bastante? Sí, algo, sí, que se ha colaborado. Bueno, pues está todo muy bien. Hombre, sí. Sí, sí. Y aquí todos los comensales, ¿va a hacer la mesa la presidencia esto? Sí, sí, sí. La presidencia de las autoridades. Autoridades. Pues, tenéis que subir el sueldo a todos. Sí, sí, está ya. Ya está aprobado el contrato. Muy bien. Ahí pasó bien, ¿no? Bien. O sea, tenéis buena cocinera aquí. Tenemos buenos cocineros, buena gente, buen ambiente, todo bien. Eso es cierto, muy buen ambiente y todo, la fiesta muy bien. Todo muy bien. Todo bien organizado y todo ha salido bien. Venga, gracias. Yo soy de Madrid, soy un gallego de Vigo. Tengo 25 años, mi amigo Carlos, que es vecino mío, me invitó a su pueblo a la matanza. Impresionante. ¿A que sí? Segundo aldea de Galicia. En los palcos de Madrid. Además, buen ambiente, buena compañía. Pues, ¿esto hay que hacer cada 15 días? Pues, hoy no, que después se siente fuerza muy tocada. Pero bueno, en invierno cada 15 días no pasa nada. Esto es una primavera. El cocido no da colesterol. Es una primavera. Estás en invierno cada día. Impresionante. Ha estado muy bien todo. Gracias, sí, gracias. Bueno. O sea, que es una paisana de Portollano. Yo soy de Portollano. ¿Y qué haces aquí? Pues que me casé con el panadero y aquí vivo 42 años. Lo que pasa es que tengo una panadería en Soria. Nos fuimos a Soria vivir. Aquí en la Sierra se pasa muy bien, ¿a que sí? O sea, estoy ya jubilada y me quedo aquí. Pues díselo a ella que todavía no se acostumbra del todo. Pues yo me acostumbré, yo vine con 22 años aquí y tengo 68. Ya sabes, Maika. Mis padres tenían un bar en las 600. Claro, mis padres tenían un bar en las 600. Y luego mi madre vivía en la calle San Felipe, en la parte de la arte de Cersa. Aquí muy bien, ¿no? ¿Te has acomodado? Sí, sí, sí. Lo que hace el amor. Yo no. Vamos, voy, pero muy poco. Aparte que mis padres tenemos una finca allí, unida de los hermanos, y
encima, porque tienes todo aquí. Tengo una casa enfrente de la iglesia, la casa de la panadería de toda la vida. ¿Qué tal la fiesta? Pues muy bien, muy bien. Buen ambiente, buena compañía. Como siempre. Y además con buena comida. Aquí no hay nada más que una cosa, que dicen que de Madrid, no importa que Madrid sea, de España la capital, pero el que viene a Pinilla ya no se quiere marchar. Buen pueblo y buen ambiente.